tal? Muy buenas tardes, noches, dependiendo de en qué parte del planeta estéis. Un saludito a todos, vamos a empezar nuestro recorridillo de los viernes de juegos, en este caso por juegos de la Amstrad GX4000 o el CPC Plus, dependiendo de si hablamos del modelo del ordenador o del modelo de la consola. Esta es una consola que Amstrad lanzó en Europa. De hecho, yo creo que seguramente es la única consola de videojuegos europea, o prácticamente una de las pocas. La lanzó para competir con Master System y NES a finales de los 80. Tanto es así que en España, por ejemplo, Herve perdió la cuenta de Sega por querer promocionar antes a la consola de Amstrad, de la que eran distribuidores, que a la Master System de Sega. Confiaron más en que la Master System iba a funcionar antes que la consola de Sega. Imaginaos la poca visión comercial que tuvieron esta gente. El resto ya es historia. Paco Pastor se fue de Herve y montó Sega España. Y bueno, y ya sabéis, no le fue tan bien a Herve, pero bueno, luego se recuperaron y pillaron a Nintendo, y ahí las cosas fueron distintas y se convirtieron en gran parte en Nintendo España. Y Amstrad, yo creo que tuvo 2 años por ahí de funcionamiento, no creo que haya tenido más, pero como todo, hoy en día se siguen sacando cosas con Brew, de las cuales veremos alguna que otra también. Y bueno, empecemos con la consola y empezamos con el juego que venía de fábrica, que era nada más y nada menos que el Burning Rubber. Era el cartucho que venía con la consola. Vamos a ver si pillamos video. Vamos a seleccionar. Ahí tenéis el Burning Rubber. Este es un juegazo de coches. No sé qué le pasa a la pantalla, ahora que veo. ¿Lo veis raro también vosotros? ¿Eh? Esto es muy raro. Tengo que tener en medio de la pantalla para que enganche bien. Bueno, pues venga, ahora ya se ve bien. Ahora ya se ve bien, ¿verdad? Rescorza, sí. Una cosa extrañísima. ¿Qué he hecho? No. Eso me pasa por tener muchas cosas abiertas. Le he dado al joystick y se me ha abierto el mame. Ahí ya cierro el mame. Buenas a Render, buenas a todos. Vamos a ver. Arranquemos. Ya está. Return. Este juego está programado por el mismo bestia que hizo el Wegglemans de Spectrum, que hizo luego los Batmans en Mega CD. Vamos, todo un experto en juegos de coches. Por algo el joystick, esperad, no me pilla los giros. ¿Por qué? Bueno, voy a redefinir controles, ¿o qué? Sí, se parece muchísimo al Wegglemans. Pero bueno, la verdad es que te dieran esto. A ver, vamos a tocar los controles.
Un segundito. Uno prepara todo antes, pero a veces fallan algunas que otras cositas. Joystick arriba. A ver si... Se supone que tengo el joystick. ¿Cómo arranco el joystick? Madre mía, qué complicado es esto. Ocho, siete, seis. Puedo definir. Un lío es esto. Vamos a resetear y vamos a cambiar los controles. A ver. Ya, me arranca menos los coches que a Carlos Sainz. A ver, opciones. Ahí, uno, control. Vamos a ver. Vamos a poner teclas. Por suerte, me deja cambiar teclas. Así que... Vaya, ahora no se ve. ¡Ah! ¡Crap! Madre mía, esto de hoy parece JL Productions, pero a tope. Venga. Pues como veis es un juego muy aparente. Yo no sé tan si es tan buena idea dar un juego de coches como juego base de la consola. Yo habría dado, no sé, Robocop. Mejor. Venga, 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 venga. ¡Ay! Vamos a intentar otra vez. Es un cachondo, tengo teclas puestos, pero me obliga a usar el joystick para arrancar. Venga.
Sí, el acelerador no sé por qué es tan grande, pero bueno. El coche se controla bastante bien. Bueno, el juego no es excesivamente rápido, pero la sensación de velocidad está bastante bien lograda. Acordaos que esta consola, al fin y al cabo, era una Amstrad CPC con más colores. Esto es la carrera como tal. Tienes calincito las cosas. Hombre, no es ese juego de coches que lleva anunciando la gente del Batman Group hace rato, pero bueno, está bien. Para los que se compraron la consola o el ordenador, yo no sé si se vendieron mucho CPC Plus. A lo mejor en Francia, en España desde luego no lo vendíamos en el Corte Inglés. Esta consola sí. Era una época muy loca. Había demasiadas consolas. Fijaos que entre las viejas glorias teníamos esta. Estaba la consola de Commodore, que era básicamente un Commodore 64 alargado y con entrada de cartuchos, donde solo funcionaba los juegos de cartucho Commodore. Y luego estaba la versión rebrandeada del Atari 2600, que era ese Atari 2600 Junior. Además de la PC Engine, de la Mega Drive, la Master System, la NES. Y aún no había salido la Super Nintendo. O sea, tela marinera. Yo no sabía dónde poner. Tenía un aparador para poner los juegos de otras consolas que no tenían su propio expositor, como era Mega Drive y eso. Y yo te juro que no sabía dónde poner los juegos. No me cabían. De todas estas consolas peregrinas. Ah, ojo. Además, en el expositor había juegos de Mega Drive también. ¿Por qué? Porque los juegos de Electronic Arts... ¡Toma, hostia! Esa ha molado. Los juegos de Electronic Arts no, y de Accolade no se podían poner junto a los de Sega. Está bien, tiene... Fijaos, se ha hecho de noche. ¡Eh, un túnel! ¡Por fin un túnel! Si me quedo en la carrera inicial no habríamos visto todo esto. ¿Sabéis qué? Pensándolo bien, no me extrañaría para nada que esto haya sido assets bajados de color y reaprovechados del Weglemans de Amiga, que al final no se llegó a hacer, pero se hicieron todos los gráficos. Podría ser, ¿verdad? Dicho sea de paso, me llena de pena porque el Weglemans de Amiga no habría estado nada mal porque lo estaba haciendo esta gente. Y visto cómo era la fase de coches del Batman de Movie y cómo era el Chase HQ, que son dos muy buenos juegos de coches,
para amiga. Joder, una pena. Se me pasa por mirar para otro lado. Mirad, es que hasta el... Mirad, mirad, tiene una animación de giro y todo. Estamos en el atardecer. La verdad que un pedazo de juego, ¿eh? Es un pedazo de juego. En algún momento me matarán, pero bueno, pues estoy jugando no tan mal. A pesar de las leches, aquí aguanto. Yo es que tengo un serio problema con los juegos de coches. No los puedo soltar. Los juegos de coche arcade. No, no los simuladores. Los simuladores odio. Y el sonido, bueno, le falta música, pero no, no está nada mal. Bueno, venga. Siguiente juego. Vamos con... otro de los clásicos. Este en realidad no se molestaron mucho, creo yo, que es prácticamente, bueno, aunque me parece que no salió en, no llegó a salir en Amstrad normal. Otra vez vamos a cambiar. Es un poco fastidioso este Twitch Studio con el tema de la captura de los juegos. Supongo yo que con el tema de las consolas... aquí tenemos el Barbarian 2. Que para mí que es el de disco traspasado. No sé si lo sacó Palas en Amstrad. Fijaos que no es ni una conversión de Palas directamente, es del MC Lothorien, que son los que hacían conversiones para Psygnosis. No está mal, pero vaya, no es un juego de CPC. ¿Cómo era para girar acá? Aquí, pausa. Ahí. No tengo ni idea qué teclas tiene esto. Ahí. Si en el tema de Twitch y tal, ¿os acordáis que dije que iba a ver las opciones para emitir por YouTube? Bueno, de momento no, porque si quiero emitir por Twitch y YouTube, hay que pagar. Y bueno, de momento vamos a esperar por lo menos a que la gente se pueda suscribir, ¿verdad? Y para que la gente se pueda suscribir, yo tengo que hacer dos programas a la semana. Y bueno, estoy en ello, estoy preparando... Y yo supongo que como mucho en noviembre vamos a arrancar. Odiaba eso que hubiera que girar. Bueno, voy a poner uno de los buenos. Uno de los que tuvo sí o sí versión expresa
de CPC y versión expresa de CPC Plus. Monje Salvatore, parece que el bot no te deja poner links. No sé exactamente por qué. Musicaza también el Batman. Señor Matthew Cannon. Tengo que configurar el maldito bot ese. O lo voy a sacar directamente. Sinceramente lo puse para el mensaje de entrada nada más. No sé si esta música es la música de siempre o es música... No me suena tanto. A ver si esta es la de siempre. Sí, esta es la música de siempre. Eso. Espera, ¿qué teclas he puesto yo aquí? Ay, que el space es pausa. A ver. Joder. ¿Qué teclas más raras? ¿Qué teclas más raras? Ah, poner cursores. Y listos. Por suerte aquí no hay que esperar a que las cosas carguen mucho. Ya se ha ido otra vez, ya lo sé. ¡Qué peñazo! Digo yo que la gente que no captura el retro no debe tener estos problemas. Pues cada vez que uno cambia de juego. No, no, definitivamente no va. No son las teclas. Voy a ver si el joystick me funciona. No, no, algo falla. Algo falla. Y se prueba con qué me está cargando. El Batman de las viñetas, no, Rescorsa. El Batman de las viñetas es el Cuphead Crusader. Bueno, a ver, joystick. A ver si ahora funciona el joystick por lo menos. Tiene más colores que el de Amstrad normal. No se va. Otra vez no se... Ay, odio esto. Odio esto. Odio esto. Terminar con mi paciencia esto. Juro. Buenas noches, Erian Nipot. Suena
estéreo y todo, ¿eh? Mola. Ah. Me falla. Ya. Me falta práctica con este. Y me acuerdo el mapeado, y eso que no hace mucho estuve capturando el de Amiga. No, es hacia la izquierda. Qué buenas las músicas. Ahí es que tenía que hacer diagonal. ¡Arr! Bueno, ahora en serio ya. Este desde luego era el más vendido. De los juegos que se vendían, ¿verdad? Del GX4000. Batman y Robocop. Más como eran buenos juegos. Pues nada. Es, me voy a hacerle gilipollas. Eso es lo que tendría que haber hecho antes. Gase. Es un poco Bionic Commandos este juego. Uy, hay ralentización. Ah, no. O es por el tiempo. No sé, pero parece que le dio un jamacoco a la música. Bueno, siguiente. Ya me preparo para cambiar esto. Aprovechando aprovechando que cabe mucho más en el cartucho, obviamente. Hay gente que ha intentado hacer cosas así. Bastante notables. Por ejemplo, este, bueno, tiene los gráficos un poco feotes, pero la verdad que está graciosa la idea de hacer un RPG. Esto salió en el 2017, es homebrew y se llama Bears. O sea, osos. Es un RPG, pero con un oso de protagonista. Thank you.
Fue así lamentable a lo Undertale. ¡Oh, me han matado! Joder, no puede ser que el primer enemigo te mate. Bueno, ahí tenéis Bears. Vamos a ver qué tal controlaba esta cacharrita los scrolls. Una cosa con scroll vertical, por ejemplo. ¿Qué os parece? Vamos a poner un mata marciano francés. Los franceses también apoyaron bastante este cacharro, como apoyaban todo lo que salía de Amstrad. Vaya usted a saber por qué. Y aquí está el Copter 271. Estoy en ello. Por cierto, en España se vendía en francés sin asco. ¡Joder, los enemigos huyen de mí! ¡Qué barbaridad! ¡Huyen! ¡Huyen! Un juego un poco raro. ¿Eso qué? ¿Un acople? ¿Es un acople o no? A ver. No, no es un acople. Me han quitado un pedazo de helicóptero. Sí, Chavichar, este es el GX4000. Se nota por el colorido y tal, pero si os fijáis, no sé, ahora que se hacen esas maravillas, hacen juegos en Amstrad normal mejores que esto. ¿Por qué tiene que tener scroll hacia los lados? Encima no me matan, no me matan nunca. Ya quiero morirme ya, por favor. La peña no dispara aquí.
Sí, Pretty Hater, desde luego saliste ganando con la compra de la Master System. Por dos juegos que te perdiste buenos. No todos los... Bueno, francesadas. Ahí tenemos, bueno, una de las de las maravillas que han salido más recientemente. Pedíais por el Operación Alejandría. Por desgracia no tengo actualizado. Tengo al 2018 este programa que estoy usando. Pero bueno, eso no quiere decir que no pueda poner alguna pasada de GX 4000 bien utilizada y actual en Homebrew, como por ejemplo es este pedazote de remake del Ghosts and Goblins. Os recuerdo que el Ghosts and Goblins de Amstrad normal era una soberana porquería. Y esto es un pasote. Es un poquito más lento que el arcade, pero... Sí, no, este era una caña. Es un pelín más lento. Pero en este caso casi es mejor. Lo que no me aparecen armas. Eso le llamo yo churraza. No sé si era bug, pero ha molado. Por lo menos no pierdo el arma, lo cual es todo un detalle. Si todos los juegos para esta consola hubieran sido así, otro gallo hubiera cantado, creo yo. Pero bueno, olvidaos de que Capcom se iba a poner a hacer juegos. Es que ese era otro hándicap de que fuera una consola europea, que solo se vendiera en Europa. ¿Verdad?
Sí, es difícil, pero en realidad es mucho más difícil el otro, el Goals and Goals. Otra de las pequeñas maravillas que tenía esta consola, este sí ya hecho en la época. Era el pan. Mola la musiquita, ¿eh? Y para mí que no estaba en la arcade. No, no es la del arcade, ahora que pienso, ¿no? Ni de coña. Pero mola, me gusta. Ah, música de Paul Walker, músico de Psygnosis. Oye, pues me he quedado enamoradillo de las músicas. Sí, señor. Otro clasicazo, jodido, muy jodido. Madre mía, lo difícil que era este juego. Esta versión es Homebrew también del 2009. La versión de Amstrad era mucho más simple. Digitalización del sonido de todo. Es que, ¿qué sería Rick Dangerous sin sus gritos? Del... Que es la personificación del ensayo error en su máxima expresión. A ver, este era tirar la bomba. ¿Cómo disparo las bombas? No me jodas que con... teclado. Abajo era.
sé cómo. Pues poco voy a durar aquí si no sé cómo usar la bomba. Era como una película Indiana Jones, pero de verdad. Los efectos de sonido están cuidadísimos, aunque no tenga música, tampoco tenía el de Amiga. ¡Ah, joder! Bueno, ya veis, mola. Mola todo. Venga, un poquito de deportes. Tengo el... Salieron dos. Tenemos dos juegos de tenis. Dos juegazos originariamente. Que como eran el Pro Tennis Tour y el Tennis Cup. Uno de Loriciels y otro de Ubisoft. Hombre, si ponemos demo, nah, a ver. Oh, temo que no lo vamos a ver. No funciona en el emulador. Qué bonito. Qué bonito cuelgue. Venga, vamos a sacar esa horrenda pantalla amarilla. Juegazo este donde los hubiera. No me está aceptando el joystick. Me falta el sonido, pero oye, muy bien de gráficos, ¿verdad? Está muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora vamos a otro de los de lanzamiento y de los que se usaban para decir, aquí estamos y esta consola es una bestia. Una bestia en teoría. El marcador ya nos da una pauta de que, bueno, que para hacerlo suave... ¡Ay! Me he caído.
asalto. El handicap no tiene efecto de sonido. Joder, ¿qué? ¿Habéis visto alguna vez una manera tan tonta de morirse? Yo creo que es el hecho de no escuchar el salto. Vean la partida más manca de la historia de Robocop. Joder. No, es que no pillo y no pillo, ¿eh? Pero es que además el joystick, ahora por ejemplo, se me ha ido solo para un lado. Mira qué bien. Éramos poco y parió la abuela. Mola la música. Sí, claro, los cuatro primeros compases, que son los que escuchamos hasta que me matan. A ver, vamos a escucharlo un poco más. Sí, mola. La música de Robocop son pedazos músicas. Joder, lo que me espera. Más suenan en estéreo, una maravilla, oiga. Ahora hemos escuchado un poco más. Pero es que en el momento que doy ese salto... ¡Eh! Bueno, esto es un poco más fácil. ¿Tendrá demo? No por nada. Le falta un Robocop. Qué sosez en realidad que no tenga efecto de sonido. Yo con esta dificultad lo devuelvo. En serio. No es Robocop fácil, Rescorza, no, pero en el 1, con un poco de saber dónde estaban las cosas y eso, llegabas, pasabas un par de fases por lo menos. No, esto, por amor de Dios. El 3, el de 8, la verdad que ni jugué, una castaña. El de Amiga molaba mucho, pero era lentillo porque era todo en 3D y... un poco jodido el tema. ¡Wow! ¡Qué música! Empezamos bien. Otra francesada. ¡Qué bien! Joder, espera. ¿Cuál es A? Este. A abajo, ahí está. Teniendo dos botones y solo usas uno para la bola. En fin. No está mal. Buenas físicas. Aunque la bola se va exactamente al mismo punto cada que sale. Ahí.
Pero no, no, no. Solo que este me parece que no tenía más mesas. Por lo menos siempre que vi capturas vi esta misma pantalla. Ni una ni otra distinta. Más cositas de... Venga, conversiones de recreativa. Que alguna hubo. Alguna por lo menos. Ah, gracias por la aclaración, Iron, de que solo tenía una pantalla, tenía pinta. Operation Thunderbolt. Bueno, un chiquitín. Lento no es. La verdad es que el 80% del catálogo de la GX4000 se lo llevan Ocean, Loriciels y Ubisoft. Y con solo 3 o 4 desarrolladoras haciendo juegos para ti, un poco jodido que una consola tire hacia adelante. Muchos juegos, mira, yo aquí tengo puestos 30, pero oficiales... habrán sido 20. 20 a rabiar, no muchos más. Un catálogo bien escaso. ¡Ay, Dios mío! Se me ha cansado el brazo. Mirad, a ver, voy a contar los juegos. Los tengo por año. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23 juegos. 23 juegos. Del 90 al 91 estuvo esta consola en circulación. Imaginaos, la Mega Drive había salido. Ahora aquí tenemos uno de los pocos juegos, además del que era, además del Burning Roar, como justo ahora, uno de los poquitos exclusivos, porque si os fijáis, no hay prácticamente cosas exclusivas. Esto es un refrito de California Games con otra cosa. Se llamó World of Sports, es de Epix y US Gold. Vamos a ver. ¿Qué tal? Leches, a ver, pues lo ven que me ha salido más o menos la primera vez. Ahí está. Ahí, casi llega a la meta. El scroll está bien.
prueba. Slalom, menuda mezcla invierno-verano, ¿eh? A mí esta, por ejemplo, me suena al Winter Games, lo otro era California Games. Para mí que reconvirtieron las pruebas que ya tenían hechas. A lo mejor de Amiga también. Porque esto me es muy el Winter Games. Surfing, sí, definitivamente es una mezcla. Este es el surf del California Games, que nunca supe cómo cuerno hacer las cosas, lo cual vais a notar. ¿Veis? La diferencia entre mi programa y Retro Paper es que en Retro Paper, como los juegos siempre están en video, nadie hace el ridículo como hago yo aquí. Este es del World Games. Sí. Mezcla. Tercero y último, venga. Ah, es verdad, se podía bajar de altura. A ver, lo más cerca, este. Solo que en este caso, como más cerca, más difícil. Porque más fácil es cascarse la cabeza. Buena, Xisco. Sí, sube y baja más la marea que en Galicia. Eso sean todas las pruebas. Poquitas pruebas. La música es un poco taladro, además. No hay distintas músicas. Venga, otra conversión homebrew. Aprovechando a tope los colorines. Si es que hay que hacer... No. No tengo ni idea cómo se arranca rara. Así que... pasando, era el Frogger. Otro de los juegazos jodidísimos de Ocean. Vamos a ver cómo hago el ridículo. Navy Seals. No sé si os acordáis de la película. Era un poco una estupidez, pero bueno. Tuvo su licencia. Era de Orión y... Ocean tenía licencia de todo lo que sacaba Orión. Tanto si era bueno como no tan bueno. Este es una especie de Army Moves. Pero en versión... muy jodida. Hay que ir poniendo bombas.
terminaba matando más gente. Subiéndome. Morí. Ah, espera, así. Joder, qué rápido palmo. Sí, Charlie Sheen está muy desmejorado. Por no hablar, evidentemente no tenía los derechos, porque madre del amor hermoso. Venga, a ver si puedo subir aquí. ¡Qué cabrones que sois! ¡Moros! ¡Ajá! No me acordaba de esto. Esto ya otra cosa, mariposa. Joder, pero podía tener energía o algo. Tengo energía, pero ahí hay otra caja. ¡Ah! Como podéis ver, es jodido. Bien hecho, no lo podemos negar, pero... ¡Madrecita! ¡Qué difícil! Otro que tiene los gráficos muy currados, pero eso tampoco deja que sea un juego un poquito mediocre. Es este Dick Tracy de Titus. Fijaos qué licencita así de no sé. Bueno, también había un Dick Tracy en Mega Drive, pero... Ay, no sé. Mejor efecto de sonido, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo machacona que suena ahí a la música al menú, no nos vamos a arriesgar. ¡Oh! ¿Carga o se colgó? Carga. Sí, si hubiera salido en la época Master System, a lo mejor... disparo. No disparo, es de chiste. Venga. Es como un Robocop en realidad, como el primer Robocop. Pero no sé cómo disparo, a lo mejor es que no tengo balas. Lo único que me sale bien es el puñetazo, venga. Adiós. Si he comprado balas, no sé. No sé, Black Souls Car. No tengo ni idea. Pero bueno, gráficamente estaba chulo. Por lo menos eso, ¿verdad?
A ver cómo convertía sus juegos de coches Titus a este cacharro. Bueno, esa copia del Road Blasters llamada Fire and Forget. Oh, la pantalla promete. La digitalización de Amiga. Porque lento nivel CPC, ¿eh? Cuesta morir al puñetero robot, ahí está, ya palmó. En realidad es un shooter on rails más que otra cosa, o con highways. Mola cuando se convierte el coche en nave. No sé exactamente contra qué me lo he pegado. Bueno, pasable, pasable, ¿verdad? Ahora, este sí os quiero enseñar. Esto es comercial, pero del 94. ¿Por qué? Porque son una gente que empezaron a hacer juegos en Amstrad muy tarde. Son unos ingleses que se llaman Radical Software y exprimían el Amstrad de una manera muy bestia. Fijaos lo que es este juego. Estamos hablando. Juego 94 no es nada reciente que dices, ah, los homebrew tal. O sea, me es muy notorio, por lo menos. A ver qué os parece. Es un plataformas. Fluff. ¿Qué he hecho? Ah, está cargando. Carga de cartucho. ¿En serio? Ah, no, es que es versión de... ojo, este es de CPC Plus. No de GX 4000. Thank you.
Qué rara es la música, pero está bien hecha, ¿eh? Intenta tener más canales. Parecen algunas músicas de Spectrum de 128 que se hacían usando el chip de 48 para la batería. Solo que en este caso Landstar no tiene ningún otro chip de sonido. Está bien hecho, el scroll es rápido, suave. Esto hacia arriba, ¿no? Por lo menos arriba hay algo. Bueno, otro día que ponga CPC normal, os voy a enseñar los juegos de Amstrad de esta gente, que son una auténtica pasada. Este es un poco rarillo en realidad. Venga, otro de Titus. Que no se diga. Más franchutadas. Las músicas para mí que no eran lo suyo. Crazy Cars 2. Aquí empezaron, con este empezaron a mejorar los juegos de Titus. Primera vez en que un juego te perseguía la policía antes que los Need for Speed. Control del coche un poco allá, como veis. Sí, Black Souls, el Crazy Cars 3, que es una auténtica maravilla. También conocido como Lamborghini American Challenge. Salió en Super Nintendo, en Amiga. Ese es una pasada de juego de coches. Y en ese te dejan cambiar de carretera. De hecho, ese compites contra gente, apuestas con ellos y tal, y es... ¡puf! Una maravilla. Sí, tienen licencia para usar el Ferrari. Ese. Acá, aquí molaba el detallito de la poli. Me van a montar en cualquier momento. Pero el sonido no es... El de Spectrum sonaba exactamente igual en 128 que este. Ahí está, ahí hay un desvío, ahí hay un desvío. ¡Ah! ¿Visteis? Había desvíos. En este también. Pero en el otro, en el Crazy Cars 3, planeas la ruta. Marcas tú por las carreteras secundarias que quieres ir y corres por ahí. Lo cual está muy bien. Joder, no puedo hacerle nada al coche de la policía. Bueno, visto. A ver qué cositas tenemos por aquí interesantes. El Clax no creo que a nadie le interese verlo.
bueno, vamos a poner un último de los que quedan. No es que haya muy buenos juegos ya. Un shooter vertical extraño. El Mystical. Que curiosamente las versiones de 8 bits de MSX y de Spectrum se hicieron. Hicieron la gente de New Frontier, yo estaba por ahí cuando la hicieron. Pero esta versión es francesa. No sé con qué se dispara, pero no es con los botones. Ahí está, ahora sí. Este es un shooter raro, porque uno va cogiendo los poderes, se los bebe y ahí es el arma que usas. No estaba mal, era entretenido. Los juegos de Infogrames nunca podían, nunca terminaban de ser normales. Mira, se han quedado callados, es un bug. Yo tenía armas, ya no las tengo, es que se gasta solo todo. Sí, pero las compañías francesas en los 90, yo no sé si es que querían ser alternativas, tipo el cine francés, pero hacían unas cosas más raras. ¿Vosotros acordáis de los juegos de ERE, por ejemplo, de ese Captain Blood? Eran unas cosas extrañísimas. Este en realidad me está recordando, se parece mucho al Nightmare de MSX. Más que un comando. Solo que el Nightmare... los poderes se cogen directos. Pero no, eran muy raros todos los juegos franceses. O esas licencias de cómic, o... extrañísimo todo. Muy, como diríamos para simplificar, muy francés. Menos este, una vez le pilla uno el truquillo, termina siendo bastante normal. Recuerdo que se podía convertir en sapo y eso, el mago. Mola la espada teledirigida. Fin de fase. Creo que era el este. Ahí. Venga, que he llegado.
gráfico, están bien animados. Una currada increíble de gráfico fue convertir esto a Spectrum. Como podéis imaginar. ¿Y ahora qué hago? Bueno, chicos, pues con esto y un bizcocho nos encontramos la semana que viene y vemos a ver qué hacemos. Vamos a pensar. Voy a ver si estoy dándole vueltas otra vez de enseñar bodrietes de PC. Vamos a ver por dónde salimos. O saco el Karate Babes y nos reímos un poco de ese lamentable juego de lucha que el Karate Babes. Pues nada. Todo lo dicho, muchísimas gracias a todos por acompañarme en el día de hoy. Ya sabéis que si alguien quiere echarme una mano, colaborar, está todos los datos en el apartado de información del stream en Twitch. Y bueno, ya veis que cuando entráis en el chat también aparece ahora el link de mi PayPal y eso. Pues nada, muchachos. Que paséis un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene en Retro Paper y luego nos encontramos por aquí. Hasta otra. Chao, chao. Adiós.